La pornografía es política aunque no quiera ser política. Todo el mundo que está mirando pornografía forma parte de esta industria. Hola, soy Erika Luz, directora de cine adulto independiente, y estamos aquí en Madrid para un evento y una celebración de mis 20 años de carrera. Buenas noches a todos, todas, todes. Bienvenidos a la Sala X, bienvenidos a esta celebración de Erika Luz, a esta celebración de la inteligencia y de el talento de una mujer que ha revolucionado el cine porno. Mi porno es para todos. Todes, todas. Es para la gente que quieren explorar su deseo y su sexualidad en un contexto seguro, donde no sienten que van a ser ofendidos o maltratados o tratados con agresión hacia la mujer. Es para la gente que quiere explorar un placer compartido por todos que están en ese acto sexual juntos. Oh, hello. Hello. Oh, my pizza. How much was it? $10. So, just a moment. Let me get the money. Come in. I'm sorry. He is not a normal pizza guy. Oh my God. He is gorgeous. La Erika que hizo The Good Girl, una chica sueca que había venido a España, que tenía 27 años, que era, había sido estudiante de ciencias políticas y no había encontrado su camino, y por varios motivos había acabado en el sector audiovisual. Empecé como runner, asistente de producción, production manager, location manager. Trabajé como freelance durante muchos años en la industria, y a la misma vez me había apuntado a Film School para aprender sobre cine, cómo trabajar con cámaras y actores y la metodología detrás, y tuve una oportunidad de hacer un cortometraje, y ahí creé un poco esta idea de The Good Girl, que era coger un cliché del porno que todos conocemos, el chico de la pizza, para intentar darle la vuelta y hacer esa historia desde la perspectiva de la mujer. Oh God, oh God. The bride and groom are here. Run and don't stop taking pictures. Pero después, si lo comparas con Erika ahora 20 años después, que ha podido hacer un proyecto como The Wedding, que era mi último como gran estreno, que es una comedia pansexual divertida con ritmo y con mucho trabajo, que lo filmamos con un crew de 40 personas, directoras en todos los diferentes departamentos, directora de fotografía, de arte. A nivel técnico hay mucha cosas que han cambiado. A nivel de confianza en mí misma, hay muchas cosas que han cambiado. Yo creo que yo, cuando empecé, me sentía muy insegura. This is a talk more about your personal sex boundaries, how you feel, and if there's anything in particular that you would like them to know. Veo que una de las dudas que la gente tiene cuando piensan en pornografía es justo el trato de los actores. Ha sido justo cómo se comunica, y entonces para mí es muy importante poder mostrar al mundo cómo hacemos estas charlas de sexo que tenemos antes de un rodaje, para que nuestras audiencias puedan ver la profundidad de las charlas, dónde entramos, sobre qué hablamos, y para que vean que no hablamos solo sobre lo que los actores no quieren hacer, sino también hablamos mucho sobre qué quieren hacer. Gracias, Erika. Muchísimas gracias. Gracias.
los que ganan el dinero grande en esta industria sigue siendo los hombres. Son los propietarios de las empresas, son los hombres tech que entraron en esta industria en un momento y poco a poco empezaron a transformar la industria. ¿Y en qué forma lo están haciendo? Pues en forma de pornografía online, de tube sites, donde ya no les importa tanto las películas o las personas o representar la sexualidad de una manera amplia y diversa y respetuosa, sino lo que les interesa es traer tráfico. Cuando hablamos de porno ético y porno feminista, creo que para mucha gente es confuso, que no entienden exactamente qué es, porque de alguna manera creen que el porno es antiético y machista y no entienden cómo puede ser diferente. Pero yo creo que porno es solo porno, es sexo explícito y tú lo puedes hacer con tus valores. Cuando hablamos de porno ético, a lo que nos estamos refiriendo es un porno que respeta a los trabajadores. Estamos pensando en las condiciones del trabajo, que todo sea claro, bien comunicado, que los actores tengan información correcta para tomar sus decisiones, que hayamos tenido todas las charlas sobre su seguridad, lo que le gusta, lo que no le gusta, que trabajamos activamente para tener nuestros sets as safe as possible. Porno y adolescencia, la bomba. Los adolescentes, creo yo, tienen derecho de buscar inspiración y ideas de su sexualidad. Los dos problemas graves que tenemos es la falta de educación y el acceso ilimitado sin reflexión. La pornografía no es solo pornografía, es realmente un discurso que nos habla de la sexualidad, pero también de la masculinidad y de la feminidad. El sexo es complicado, el sexo es algo que tarda para aprender a conocer a tu propio cuerpo y tarda en conectar con otras personas sexualmente.